Venga, se puede. ¿Está todo bien? ¿Mm? Un día más de trabajo. Se puede. Yo voy llegando de casa. Estuve... Bueno, después de lo ocurrido ayer, me fui a descansar, no, tampoco miré mucho más. Descansé, desperté, me tomé un café y un donut en el Lugo Café y aquí estoy. No he hecho nada más. Tampoco quiero hacer nada. Hola. Hola, nena, ¿cómo estás? Bien, aquí trabajando. Vale. Un segundo, hijo. Frena un momento. Vale, perdona. Sí, que nada, que si luego quieres quedar con tus amigos, Ivo y yo, quedamos, ¿vale? Vale. Y si no... Luego de trabajar, me gustaría verte. Vale, cuando quieras. Vale, pues hablamos. Venga, adiós. Hola. Ah, lo siento mucho, ¿necesitas cualquier cosa? Está todo bien. A ver, yo lo conocía, pero bueno, tampoco éramos tan unidos. Pero bueno, mi amigo sí estaba mal en ese momento y me llamó y sí, claro, si me lo vi raro, dije, me llama y luego está ahí hablando, por eso te dejé tranquila. Ya, lo lamento mucho no haber podido ni siquiera... No, por Dios, no lo lamentes nada. El tema es que tú estés bien y que todo esté dentro de lo que cabe, pues esté bien, ¿sabes? Está todo bien. La situación. Me gustaría verte hoy. Pues claro que sí, mira, ahora mismo voy a cenar aquí en casa, que me he pedido algo de cena. Y si quieres en un rato nos vemos sin problema. Bueno, en un rato más largo, porque es que tengo un turno en el hospital. Pero... Luego más tarde, no hay problema en eso. Vale, pues te escribo. Y muchas gracias por entenderlo. No, hombre, claro, por eso estamos, ya te dije que yo soy comprensible. De hecho, ya te dije que te daba lo que necesitaras. Lo sé. Ay, viene una paciente y bastante mal. Te dejo. Gracias. Venga. Hasta luego. Mira, me he caído de la moto 2 veces. Ah, sí, puedo ver sus rostros. Sí. Vamos a la sala de emergencias. ¿Pueden caminar solos o necesitan de los camilleros? Yo puedo. Yo camino. Vale. Bueno, ahí voy. ¿Me atiendes, por fin? ¿Faltaría más? ¿Puedes caminar sola o necesitas ayuda? Sí, puedo. Vale. ¿Viene contigo? Sí, es mi hermano. Buenas. Valeria, ¿podríamos subir al consultorio, por favor? ¿Para qué? Para tener su cita médica. Ah, sí. Perdón. Dime, Rey. Di cualquier cosa. No, estoy esperando. ¿Me escribes, sí? Listo. Vale. Hombre, William, ¿cómo estamos? Muy bien, sentate nomás, tranquila, que por ahora no muerdo. Contame, por ahora. Vale, estará pendiente. Contame, ¿cómo te sentís desde ayer? Pues la verdad es que bien. Lo bueno es que por lo visto no estoy necesitando de ningún cóctel diario. Hoy me he despertado... Bueno, también te digo, me he despertado hace... No tiene ni 2 horas. No. Yo creo que no tiene ni 3. Me he despertado, he ido a Lugo a tomarme un buen café y he venido para acá. Alicia, te cojo de acá un tarrito de análisis de orina. Sí. ¡Hostia! Que se está mareando y que se encuentra muy mal. ¿Quién se está mareando? El compañero, que no es VIP. Yo le he preguntado si se sentía bien y me dijo que sí. Ahí está. Ahí tenés el tarrito. Bueno, después cuando te das pis, el primer pis de la mañana, lo haces, ¿ok? Ok, vale, perfectísimo. O sea, tirás el Ok, tirás el primer chorrito y luego sí, ¿ok? Ok. Que no sea el primer chorro, sino que sea el segundo chorrito, ¿ok? Vale, anotado. Gracias. Espectacular. Por favor, espero la muestra de mañana y bueno, y ahí vamos. Hola, Valeria. ¿Estás bien? Sí, ¿y tu hijo? Todo bien. Bien, bien. Ha sido un susto. Nada, un pinchazo. Ah, vale. Un cortecito de no. Vale, cualquier cosa avísame, sí. Era solamente para saber si estaba todo bien. Vale, vale. Vale. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? Nada nuevo. Bueno, eso es peor todavía. O sea. Me siento muy serio. ¿Qué pasa? Nada nuevo. Toda una mierda, como todos los días. ¿Pero qué ha pasado? Está la polla ya de todo, ¿eh? Todo lo que en serio. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Y mi café? No sé, es todo en general, ¿sabes? Bueno, chicos, venimos con una compañera. Ok. Cuéntame, ¿qué es lo que le ha ocurrido a la chica? Se ha ahogado, básicamente. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Buenas. Buenas, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Sigues trabajando? No. ¿Podemos vernos? Sí. ¿Ha pasado algo? No. Está todo bien. Bueno, dentro de lo que cabe. Vale. Pues... Nos vemos en... ¿Te puedo pasar? ¿Dónde? Ah, han abierto esto del parque de atracciones. Nos vemos allá. Vale, perfecto. Pues nos vemos allí. Espero que salga todo. Aquí me pica el brazo. Hola. ¿Qué pasa, mamá? Hola. No es tu madre. Ya no somos novios. Es muy duro para mí, ya sabes lo querido que lo quería. Ya, pues sigue costando hasta hablar. Con mi fuerza de voluntad, tengo que sacar fuerza de voluntad para sacar a los negros y intentar aguantar todo lo que viene. Estoy segura de que vas a poder. También tienes que tener en cuenta de que debes cuidarte. Sí, me voy a esforzar para que no haya nada. Pero evidentemente tú ya me conoces y sabes cómo soy. Están siendo 2 semanas muy difíciles. También te pido perdón por haberme soportado ciertas cosas. Por haberme dado un ataque de celos. Que no tengo por qué, porque no somos nada y no tiene por qué. Pero ese ataque de celos tuyo es exactamente por qué. Porque, mira, corazón, te voy a decir una cosa. Los tíos somos de la manera siguiente, ¿vale? Primero buscamos una pava y luego ya seguimos con lo nuestro. Y yo, evidentemente, no me fío de ningún chico para que esté contigo. Lo que pasa que está en tus manos, evidentemente, el tomar esa decisión. Que me dieron celos, pero no tenía razón. Pero y ya está, no pasa nada. Específicamente. Con el argentino, coño. Con William. Sí, me dieron celos, pero ya está, no pasa nada. O sea, ya se me ha pasado. Y si lo mejor para ti es otra persona, pues sobre tú. Por mucho que me duela, tengo que aceptar la realidad y ya está, no pasa nada. O sea, si uno quiere a una persona, tiene que esperar a esa persona el tiempo que se necesita. Entonces, me esperaré. Aunque ha habido momentos que me he desesperado estas semanas. Me van los B. Me besa. ¡Hostia! Ahora sí. No, Benjamín, que estoy besándome con alguien. Te quiero, ¿vale? Cualquier cosa me das un toque. Aquí estoy en el hospital, que voy a salir ya del laburo. ¿Y tú? ¿Quieres ir a tomar algo por ahí? Vale, me apetece. Me vendría bien, además. ¿Te paso a buscar? Pues... vale, estoy en el hospital. Te espero aquí. Venga, espérame allá. Venga, hasta ahora. Y tengo un paquete de 3x3, te incluye 3 bubble tea y 3 vento. Pues dame 2 de esas. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo le va? Sí, come 2. Enseguida. Venga. Hola, James. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Me alegro. Muy bien. Y más ahora al verte. Ah, sí, ¿por qué? No sé, es lindo ver a las personas que uno ya conoce. Mm. Es muy bonito. Ya. Sí, de recordarse con gente. ¿Cómo le va, caballero? Muy bien, ¿y a usted? Muy bien, gracias. Me alegro. ¿Trabajando en el hospital, vale? Sí, estoy trabajando en el hospital. Bien, bien, bien. Me alegro. ¿Todo va bien, entonces? Sí, todo bien. Y me alegro, que así se mantenga. Sí. ¿Y tú sigues en el buffet? Por supuesto, si no se prende fuego. Ah. Bueno, sí. Y tú sabes que sí. Y tú sabes que sí. Bueno. Pues sí, puede ser, sí. Qué agradable verte. Gracias. Igualmente. Igualmente. Sí. Ay, ya bueno, nada, parejita. Los dejo tranquilos. No, no es mi... bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Venga. Adiós. Adiós. Siento que ha pasado mucho y no me entero al final. Siento que ha pasado... Hola. Hola. ¿Qué ha pasado? Acabo de ver tu mensaje. Pues nada, que el pavo ese no me gusta ni un puto pelo, ¿eh? ¿Por qué? No sé. Son intuiciones. Yo solo te lo digo. No te... Pero ¿por qué? No entiendo. ¿Qué te genera? Ya te digo que ese chaval no quiere ser tu amigo. ¿Cómo que no? Ya te lo digo. Haz lo que quieras, ¿eh? Pero ya te digo que ese chaval no quiere ser tu amigo. ¿Tú crees que...? No lo creo, te lo aseguro. Y si no he cogido y le he metido... A mí la miradita, las miraditas esas a mí no me van. ¿Tú crees y que ya te lo digo. ¿Algo que ver con James? Yo no me fío ni un puto pelo de ese pavo. Ya, y no te lo estoy diciendo por celos ni por nada, ¿eh? Y ya te lo estoy diciendo de manera seria. No me fío ni un puto pelo. Vale. Ese pavo no es trigo limpio. Es que, a ver, yo valoro excesivamente tu opinión, pero es que me choca la idea. Es que a mí Benjamín, a mí me cae muy bien. Pero claro... Haz sí, lo que quieras. Ya, pero yo, es, sinceramente... Tenía que decírtelo porque no me fío ni un puto pelo de ese pavo. ¿Pero tú lo conoces? No, pero es intuición. ¿Me puedes hacer caso? ¿No me puedes hacer caso? Pero estás en tu pleno derecho. Que a ti no te gustara. Es que no lo entiendo. Mira, los hombres tenemos una manera de actuar y una manera de mirar muy característica. Y ese pavo ha intentado sacársela delante de mí. ¿Cómo sacársela? Es que no sé explicártelo de manera fina, ¿sabes? Dilo. Ha intentado sacarse la polla delante mía. ¿Cómo así? Y delante mía no. Ya te lo digo yo. Pero ¿cómo así de...? O sea, que ha hecho. Es que no lo pillo. Es que más claro no te lo puedo dejar, nena. Ya te lo digo. Ese pavo no es trigo limpio. Pero yo no lo he visto agarrarse el bulto de nada. Es que no le... No... A ver, que no es literal, tronca. Es eso, ¿a qué te refieres? Que tú siempre has tenido expresiones raras. No, raras no, son de la calle. Bueno, ya yo no soy de la calle. Yo soy del pasillo del hospital. Ya, pero yo hablo así, nena, ya lo sabes. Muy bien, lo sé, explícamelo. Pues lo que te tengo que explicar ya te lo he dicho. Ese pavo... ¿Qué significa de forma metafórica sacarse la polla? Pues de manera metafórica sacarse la polla es intentar chulear de ti delante mía. ¿Gané? Intentar... Sí, ya te lo digo yo. Yo te lo digo, haz lo que quieras, porque para eso eres tú. Pero ese pavo va a lo que va. Es que a mí, claro, es que a mí esta idea me choca un poco. Es que, te digo, a mí me cae... Uf, me cae muy bien, es un gran amigo y ahora que digas esto me sorprende, es eso, estoy sorprendida, solamente eso. Pero no lo sé, estaré pendiente. Tú... Y no pasa nada, ¿vale? No pasa absolutamente nada. ¿Pero tú quieres algo con él? No, somos amigos. ¿Tú le has hablado a él de mí? Sí. Sí. ¿Y qué le has hablado? Eres mi ex. Y hoy le comenté que nos vimos antes de yo verme con él. ¿Y qué le contaste? Que nos vimos. ¿Ya está? Sí. ¿Qué más le iba a decir? No sé. No te entiendo. Creo que hay algo que me quieres decir y no me lo estás diciendo. No, ya te he dicho todo lo que te tenía que decir. Te lo he dicho todo, de verdad, ¿eh? O sea, no, vale. No puedo dejártelo más claro. Vale. A pocas palabras, sí. Buen entendedor. Ya. Pero lo tuyo son todo metáforas. Vale. No son metáforas, te lo estoy diciendo claro. Bueno. Creo que haré otro turno aquí en el hospital. No tengo nada de sueño. Estaré pendiente. Gracias. Esta idea que me dices me choca mucho. Estaré de ojo. Y... ¿Quieres...? ¿Qué? ¿Quieres quedar? Tengo una cirugía programada. A menos que quieras quedar en el quirófano y me pases los utensilios. ¿Me estás vacilando? Me estás vacilando, ¿no? Un poquito. Vale. Pues ya está. Oye, que era broma. No sé. No, ya. ¿Todo bien? todo perfecto. Lo que te tenía que decir ya te lo he dicho. Gracias por decirme. ¿Sí? ¿Nos vemos mañana? Sí. Vale. Nos vemos mañana entonces. Venga. Chao. Pues... Vale. Dejaré el coche aquí y a trabajar. ¿Sí? A trabajar. They say we're young, but we don't know. We won't find out until we drown. Well, I don't know if all that's true, 'cause you got me, and baby, I got you. Babe, I got you, babe.